Sin más dilación, vamos a pasar a la segunda participación, a la segunda ponencia del día de esta sesión, del segundo encuentro de gestores, con la participación de Caravaca de la Cruz y de Juan López García, de la Casa Museo de los Caballos del Vino. Juan, ya le tenemos ahí en pantalla, es director y coordinador de esta Casa Museo de los Caballos del Vino, es técnico en turismo y profesional de la publicidad, experto y conocedor de la historia del festejo de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz y ha realizado diferentes publicaciones sobre el mismo. Trabajó, y de eso podemos dar fe, en el Ministerio. Tengo que decir que Juan, aparte de hoy ponente en este encuentro, y bueno, como atestigua su currículum, es amigo personal de muchos de los que aquí trabajamos, porque hemos estado en contacto directo con él en relación al expediente, como decía, para la UNESCO, para su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad a finales de 2020. Se ocupó de la musealización, Juan, y lleva esta gestión desde su apertura en noviembre de 2014 hasta el día de hoy, consiguiendo que este museo sea un referente, siendo el museo más visitado de la localidad. Forma parte de la Federación del Bando de los Caballos del Vino y desde el año 2006 y ha pasado por diferentes juntas directivas y ostentando distintos cargos como vicepresidente, tesorero y actualmente es el portavoz. Pertenece a la Peña Caballista Júpiter, en la cual es corredor en la carrera del día 2 de mayo desde hace casi 20 años. Por lo tanto, tenemos hoy con nosotros a una persona que, aparte de ponente, es comunidad portadora pura y dura en uno de los elementos que tenemos inscrito en las listas de patrimonio cultural inmaterial. Juan, es un placer y una alegría volver a tenerte con nosotros y contar contigo hoy. Te cedemos la palabra. Pues muchísimas gracias, Sergio, y cómo no, me has sonrojado con tus palabras. La verdad que es verdad, tuvimos un gran trabajo más por esta fecha. Justamente hace un año estuvimos trabajando a contrarreloj, porque la verdad que las circunstancias eran totalmente distintas a lo que estábamos acostumbrados, o que sobre todo estabais acostumbrados, y la verdad que ha sido un placer trabajar con vosotros en el proyecto. Y bueno, y aprendí un montón, porque verdaderamente, gracias a un equipo magnífico de personas que tenéis ahí en el Ministerio, daros las enhorabuenas, no solamente por esa declaración que nos ayudasteis a trabajar, sino también por esta jornada. Creo que son muy interesantes, yo tuve la oportunidad de asistir al director de oyente. La verdad que son, me parecen espectaculares y que nos enriquecen muchísimo, cómo no. Bueno, en mi ponencia la vamos a intentar hacer de una manera curiosa, distinta. Bajo mi punto de vista quería enseñaros algo, ya que no hemos podido estar en persona. Os voy a llevar el Museo de los Caballos Vinos a vuestros monitores. Voy a compartir pantalla para que empezamos a ver lo que estoy mencionando. Deciros que en el momento de la pandemia, cuando estuvimos en pandemia, estuvimos realizando visitas igualmente, no fue una parada para nosotros. Nosotros una vez en semana hacía una visita guiada por nuestro museo. Aparte de todo lo que ha dicho Sergio, obviamente también soy un poco el director, bueno, soy el director del museo y también hago visitas en nuestras instalaciones. Os voy a enseñar este edificio, que es una casa señorial del siglo XVIII, una palacete, en el cual, bueno, pues han sido distintas propiedades, hasta que finalmente fue propiedad del Ayuntamiento de Caravaca. Este edificio, aparte, ha sido ayuntamiento, conservatorio de música, radio local, biblioteca, un taller de bordado. Y bueno, y es el epicentro de donde se genera un poco esta fiesta de los caballos del vino, porque en estos barrios, en estas calles donde realmente, bueno, pues se da conocimiento nuestra fiesta. Esta es la entrada principal, el hall donde encontramos la recepción y la primera sala de este museo que encontramos aquí al entrar. Este museo se compone de unas 8 salas. Este museo todavía no está terminado 100%, porque al finalizar intentaré mostrar las últimas reformas que se han hecho en el mismo, en la parte superior, que es donde se van a hacer los talleres de bordado, y también la subterránea. Ahora mismo os enseñaré 2 plantas que tenemos escaneadas de este formato. Estas obras se consiguieron hacer gracias a los fondos LEADER, en donde un presupuesto de 290.000 euros se presentó y se consiguió. Y bueno, ya hemos presentado también y se ejecutó a la cosa de un mes las obras de la parte de arriba, con otros 105.000 euros que se consiguió también del Fondo Líder. Y bueno, gracias a estas instalaciones, gracias a este museo, pues hemos conseguido realmente recuperar mucho patrimonio. Los museos etnográficos verdaderamente son importantes. Aparte de encontrar una fiesta y pasarlo bien en nuestras instalaciones, obviamente reconocemos la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos. En este caso de los caballos vinos, en estas salas hemos intentado transmitir todo el sentido y el origen de nuestra tradición. En estas salas puede haber una proyección donde ya vamos despertando el interés, ¿no? Donde no solamente con la vista, sino el oído, el tacto, donde también buscamos
que se puedan tocar distintas piezas, con fotografías antiguas y llenas de contenido cultural, donde, bueno, pues gracias, como digo, a estas instalaciones que se han conseguido realizar, que se inauguró en el 2014, en noviembre de 2014, pues obviamente se han conseguido realizar distintas actividades. Bueno, aquí empezaríamos con la primera acceso a la sala de arriba. La verdad que la casa es una maravilla de casa, donde realmente, pues bueno, podemos conocer cómo se vivía también en aquellas épocas, ¿no? Aquí es el escudo de la familia del abuso Muñoz Mercadejo, que era propietario de esta casa, como así el escudo de Caravaca. Pero antes de hablar un poquito más del edificio, vamos a entrar a esta sala que tengo aquí a la izquierda. Bueno, pues en esta sala, antes de hablar de los caballos del vino, aquí en estos edificios también habilitamos un espacio para conocer no solamente nuestra cultura, nuestras fiestas, sino también la cultura del caballo a nivel nacional e internacional. Realizamos exposiciones itinerantes como exportamos a nuestro museo, como también las importamos fuera. De hecho, hace muy poquito estuvimos en la llegada de la Cartuja, hemos ido a distintos municipios, hemos exhibido, hemos hecho ponencias en distintos rincones a nivel nacional y verdaderamente tenemos una agenda apretada porque realmente está siendo de gran interés, ¿no? Verdaderamente nos une la cultura del caballo y, como podéis ver en este panel, pues encontramos desde las carreras de San Lucas Barrameda, las rapestas, en fin, distintas actividades culturales que se realizan en cualquier territorio nacional. Pero no solo en el territorio nacional, sino si observamos en este panel, encontráis también parte de África, donde incluso en Etiopía encontramos culturas relacionadas con el caballo, Nigeria, Japón, en el Palio de Siena también mantuvimos un contacto personal y, bueno, si no pasa nada, haremos un intercambio a mediados del año que viene. Y bueno, hay una exposición en homenaje a un escultor valenciano que fue residente en Caravaca y conocimos personalmente, y la verdad que fue una pena que nos dejara ya en 2012, donde nos dejó distintos monumentos en nuestra población, el monumento de los caballos vinos que encontramos a los pies del santuario, de la Basílica del Santuario, como así el del Moro Cristiano y el de San Juan de la Cruz que tiene nuestra localidad. Bueno, por esta pequeña sala de exposiciones temporales nos viene muy bien porque aparte de dar a conocer, conocemos también en nuestras instalaciones esas culturas que son muy interesantes y verdaderamente está teniendo un gran éxito por parte de nuestros visitantes. Deciros que, bueno, que en este edificio, en este museo, pues han ido pasando a una media de unas 25.000 personas anualmente. Nuestro edificio está decorado siempre con fotografías, pinturas, concursos que se hicieron de pinturas, como observamos aquí, y bueno, siempre en parte patrimonial. El edificio, como mencionaba, es del Ayuntamiento de Caravaca, pero los contenidos son de las peñas caballistas, en las cuales yo me encargo como un enlace entre ayuntamiento y fiesta, entre la comunidad, para transmitir y conocer. Como digo, gracias a este museo, pues hemos podido conseguir de familias que lo tenían prácticamente abandonado, que no sabían qué hacer con él, o que no tenían el conocimiento o tenían el pensamiento que tiene ese valor histórico. Con esta primera sala, como ejemplo, es un museo muy integrante también generalmente, porque de tanto contenido que estamos obteniendo, e intentamos renovarlo cada X tiempo, porque verdaderamente es un disfrute ver cómo, sobre todo, las personas mayores nos acercan a nuestras instalaciones, a nuestro museo, y nos quieren aportar su conocimiento, como así, su sabiduría y sus piezas, lo inmaterial como lo material. Esto es importante conocerlo porque verdaderamente nuestros jóvenes se están enriqueciendo mucho con este recurso que hemos ostentado, porque antiguamente nuestra fiesta era una fiesta de campesinos, una fiesta humilde, donde el animal, en este caso el caballo, era el vehículo, donde portaba el vino para subir al castillo para que fuera bendecido. No obstante, sobre todo la rivalidad de nuestros vecinos consiguió hacer de este ritual incluso un triple concurso, donde hablamos de la vestimenta, la carrera y como de la belleza del caballo natural. Las prendas que nos dejaban en un principio nuestros visitantes les sorprende que son las colchas de cama y seres que sí que tienen en casa, que fueron usadas anteriormente por caballos, por su familia, ¿no? Estamos recopilando tanta información que estoy intentando editar un libro con un compañero y es realmente difícil porque conforme avanzamos sigue apareciendo información que la tenemos como perdida y verdaderamente esperamos que dentro de un añito o dos podamos conseguir sacar esa edición. Incluso hemos pensado en sacar dos libros porque verdaderamente estamos consiguiendo mucha información gracias a estos ciudadanos que, bueno, como decía, no tenían previsto que estas vestimentas en su origen tenían salida. Allá en 2014, cuando empezamos a abrir nuestras instalaciones, pues realmente tiene un gran recurso. Bueno, y podemos hablar de que no es un museo donde solamente participa gente local. Aparte de las exposiciones temporales,
hemos ya sacado el contenido y la información de personas que trabajaron fuera de Caravaca, como fue Dolores Michelena, la primera mujer que participó en el concurso del enjaezamiento de los caballos vino y que posteriormente lo ganó. En esta siguiente sala, lo que mostramos finalmente un poco la evolución. Se puede decir que es como ayer decía la compañera del Museo del Traje, pues es nuestro Museo del Traje de caso para el caballo. Finalmente vemos la moda, los estilos distintos que han ido pasando por las distintas épocas, las obras de arte que hacen manos caravaqueñas año tras año. Recordar que estas vestimentas no es que se vuelvan a usar, es un uso exclusivo, para un día exclusivo. El fervor, la emoción que derrocha esta población en sus fiestas y sobre todo con su caballo es singular. Verdaderamente son obras de arte que van realizando manos artesanas, como mencionaba, y que verdaderamente cada vez son más peculiares. Me gustaría realmente que pudierais visitarlo en nuestras instalaciones, porque obviamente aquí estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible, pero en este museo se siente el origen de la fiesta, se siente la tradición, se siente sobre todo la participación del ciudadano, de la comunidad, en todo su esplendor, y verdaderamente pues, para nosotros es un orgullo poder transmitirlo y para dar a conocer. Bueno, en distintos paneles y fotografías siempre se enseña la parte cultural. Intentamos que nuestras visitas sean guiadas siempre, donde nadie se quede sin ningún tipo de gota de información. En todo momento, a nuestros clientes, a nuestros visitantes y, como no, también a ciudadanos de la fiesta de Caravaca que desconocían parte de su cultura. Por eso, como hemos hablado, estáis hablando en todo momento, es muy importante este tipo de edificios, este tipo de museos etnográficos, porque enriquece mucho más a nuestras poblaciones. Es algo evidente. Aquí, bueno, pues podéis observar una parte del concurso de la belleza del caballo natural, de la carrera que tenemos aquí en medio, que se celebra el día 2, y cómo ha sido el concurso de las vestimentas. Bueno, pues verdaderamente nuestros visitantes, como así cualquier destino donde cualquier nación, se sorprende gratamente de estas culturas que tenemos en Caravaca. Bueno, realmente en distintas exposiciones que hemos ido realizando, pues verdaderamente las vestimentas cada vez son más llamativas. De hecho, siempre se hace gran mención al bienestar animal, obviamente. De hecho, el festejo está protegido por, sobre todo, nuestras manos artesanas. Mira, aquí tenéis un pequeño ejemplo también de nuestras bordadoras, el cariño y el afecto que le monta a sus caballos. La fiesta de los caballos vino, su esplendor en la calle, podemos observar una convivencia singular. Veréis a un caballo vestido de oro, de plata, de unas vestimentas singulares, detrás 300 o 400 personas cantándole canciones a su caballo y como así una banda de música para ese caballo. Pues, no me gusta comparar, pero como si fuera una vaca sagrada. Toda esa información, toda esa riqueza que se vive en el 2 de mayo, en la celebración de nuestra fiesta, le hemos metido en nuestras instalaciones, donde verdaderamente podemos observar esa riqueza, ese patrimonio, esa cultura que identifica nuestro pueblo. En todo momento se enseñan las distintas, por ejemplo, estas son nuestras amazonas de los caballos del vino. Amazonas, que no es que sean dos, ni mucho menos, es que es una, pero tiene un mandato durante 2 años. Esta chica, si me coloco bien, esta chica tiene la responsabilidad de representar en la fiesta. Son 60 peñas, y en la cual esta amazona hace los actos litúrgicos, donde hace la ofrenda del vino a la Santísima Cruz, en fin, y como así la pequeña, parte importante también de nuestra cultura que más adelante iré mencionando. Bueno, el traje tradicional que usamos nosotros es el que veis aquí. Un traje que, bueno, es la vestimenta uniforme de trabajo de campo. Esto, como digo, es una fiesta que viene del campesino. Es cierto que al ser fiesta de campesino no teníamos una gran información, ya que pues el que sabía leer y escribir tristemente era algo difícil, ¿no? Sobre todo en sus orígenes. Estamos hablando de una fiesta datada ya en 1722, donde hablamos de los actos litúrgicos en torno a la cruz en 1384. Bueno, cierto es que es una fiesta muy antigua y, como decía, pues gracias a estas instalaciones se ha ido recuperando esa información necesaria. Bueno, aquí veis todos los pañuelos. Aquí no sé si se verá bien. Bueno, aquí tenemos un documento que es de 1765, donde se da esa información necesaria para que sepan que no es una fiesta inventada o una fiesta recreada de hace 2 días, sino hay que darle ese valor histórico, ¿no? A nuestras fiestas, culturas, esa riqueza informativa, donde podemos encontrar esa documentación donde todos los que participan sepan también de dónde vienen, ¿no? Creo que es necesario que sepan siempre de dónde venimos. Bueno, en distintas salas siempre escuché, aquí lo que pasa es que no la tengo apagada,
se escucha música, se escucha esa alegría que se puede transmitir en la fiesta. En esta sala, como decimos, hay cosas inmateriales, como no podemos mostrar lo que es la carrera en sí, no podemos meter un caballo aquí, obviamente, pero en estas dos pantallas se emite un vídeo donde el espectador se acomoda más o menos en esta zona y puede vivir en directo, como si fuera en directo, esa carrera tan singular que se celebra en la mañana del 2 de mayo. La preparación, la exigencia de estos participantes por su fiesta se queda transmitida perfectamente en este museo. Finalmente, el derroche de ilusión, de esfuerzo por parte de estas peñas ha ido transmitiéndose de generación en generación, colocando nuestra misión en este museo, que no es excesivamente grande. Por planta podemos tener alrededor de los 170 metros, aproximadamente, si no me equivoco, de los datos. Y bueno, finalmente lo que permitimos en estas instalaciones es seguir transmitiendo y renovándolas prácticamente, si no anualmente, en algunas salas, cada X tiempo, porque tenemos mucho contenido. La verdad que suerte, y me repito mucho, a tener estas instalaciones, la participación de nuestros vecinos ha sido ejemplar. Aquí vamos a pasar a una siguiente sala, es decir, me voy muy lejos, donde vemos una sala también enfocada a nuestros pequeños. Bueno, esta sala se puede ser la más pequeña de las instalaciones, pero para mí es la más grande. La más grande porque finalmente estamos haciendo con los niños un trabajo excepcional, donde en los colegios de Caravaca se han implicado muchísimo en la colaboración y la participación de estos niños. Creo necesario y justo que nuestros jóvenes comprendan la cultura, nuestras fiestas, como algo patrimonial, algo que le identifica. Y claro está que es una fiesta, que hay que pasar solo bien, eso es indudable, pero también es necesario que se identifiquen con ella. Tales herramientas necesarias para cuando ellos cogen la fiesta, sepan transmitir. Le decimos que siempre tienen derechos a participar en ella, pero también tienen sus obligaciones. Sus obligaciones constan en el cual tienen que saber respetar su tradición, cómo así integrar a las personas que desconozcan. Les ayudamos a comprender la fiesta, donde obviamente les enseñamos el cultivo del vino, porque está y ya no estaba, porque fue la de la finosela, el bienestar animal, el trabajo en el equipo, en fin, el origen de la fiesta, la competición dentro de un sentido de compañerismo. Bueno, finalmente, como veis en esta imagen, veis de todas las edades. De verdad que es una pasada y se disfruta muchísimo con ellos, porque cuando se empeñan tanto y tienen ese gozo de disfrutar igual, exactamente igual que los adultos, sino incluso mejor, bueno, pues es lo que se pretende. Bueno, tenemos una sala más arriba donde me gustaría subir, pero no lo tengo escaneado, debido a que cuando hice esta escaneé este museo, no tuve la suerte de que tuviera la parte de arriba abierta, que se accedería, a ver si puedo girar por esta puerta. Esta puerta accedemos arriba, pero bueno, igual puedo, sí tengo aquí una fotografía que voy a enseñar un poco los talleres de borda. A ver si puedo dejar de compartir y os muestro un segundito. Es una fotografía que ayer mismo eché y quiero que compartir con vosotros un poco en las aulas que se han creado en la parte de arriba. No sé si voy muy rápido porque no quiero comerme el tiempo, pero bueno, estoy intentando explicarlo lo más rápido posible para no dejarme nada atrás. Bueno, ya creo que se ven aquí perfectamente un poco esa aula, como mencionaba. Bueno, pues esta es una de ellas, donde acabamos de terminar de montarla. Bueno, este es un taller. Veis que perfectamente que no está acabado, porque hemos traído las sillas, los monitores, en fin. Aquí en esta sala, como decimos, se ha terminado las obras, unas obras que volvimos a solicitar al Fondo Líder ese presupuesto, esa ayuda para intentar acabar este edificio, de 105.000 euros. También el Ayuntamiento de Caravaca se implicó bastante aquí, ¿vale? El Ayuntamiento de Caravaca está con nosotros en torno a la función, obviamente es algo del pueblo. Y hemos conseguido con este museo compartir que la administración pública y la organización de la fiesta se unan, como así, en distintas instituciones que se han conseguido realizar. Verdaderamente, para nosotros es un trabajo de esfuerzo de cada año, como no, pero que se va transmitiendo. No sé si ahí puedo ver, sí. Bueno, resumiendo un poco de cuentas, nos gustaría también mostrarlos, pero eso sí es verdad que no está un poco decente todavía, lo que son las bodegas, los subterráneos de este edificio. Un edificio donde en sus partes podemos mostrar las tinajas donde guardaban el vino, los aceites y los distintos contenidos que tenían antiguamente estas casas, estos edificios. Para nosotros es importante
que este edificio se siga manteniendo. ¿Por qué? Aparte de nuestros visitantes, la riqueza es por el contenido cultural. Contenido cultural que se llega a conseguir cada año con estos museos etnográficos es sorprendente. Os mencionaba que llevamos tiempo intentando hacer una publicación de un libro más extenso y es difícil porque cuando terminamos de hacer un artículo, pues se nos aparece información que tenemos como perdida. Bueno, pues eso creo que es también agradable, encontrar esa historia prácticamente perdida, sumergida en los hogares carabaqueños, tener un epicentro, un centro de estudio, un centro cultural, un centro donde poder dirigirse, aprender de nuestra cultura. Es lo que nos enriquece finalmente como pueblo. Yo le digo a nuestros amigos y vecinos de Caravaca que finalmente nuestra fiesta, nuestra cultura, y este museo se muestra que un carabaqueño, un participante de la fiesta, es durante el año, es igual que pues, su fiesta, es alegre, es valiente, es decisivo, es competitivo, es algo mentiroso también, pero bueno, somos de todo un poquito, porque realmente intentamos mostrarnos realmente cómo somos. Este museo donde es patrimonio, como digo, es de la comunidad aportadora y donde ellos muestran realmente con su trabajo y esfuerzo lo que han podido hacer en el transcurso de los años. Decir que en este festejo no hay ningún tipo de interés económico, ni mucho menos, solo el interés del reconocimiento, la transmisión cultural que hemos gozado durante tiempo, es lo que intentamos transmitirles en estas instalaciones. Por mi parte, no sé si me he pasado el tiempo, he intentado ir muy rápido para ir acortando. Daros las gracias a todos, a este gran encuentro que habéis realizado, al Ministerio, como no, a Sergio y a Carmen. Y nada, pues espero poder mostraros en persona este museo, que ha sido una visita un poco ahí distinta, intentando mostraros las instalaciones como bien he podido, no manejo muy bien todavía el movimiento por las salas, pero realmente como pretendemos es que siempre se transmita la cultura, aunque sea online, lo que nuestra cultura no pare porque una pandemia no haya puesto esta tesitura en el camino. Por mi parte, nada más, muchas gracias, lo he dicho, y aquí estamos para cualquier duda o pregunta. Juan, muchísimas gracias. En cuanto al tiempo, has estado perfecto porque, de hecho, has empezado un poquito más tarde y te has mantenido perfecto en la asignación del tiempo. Casi nos has hecho volar en esta visita por el museo, que te agradecemos muchísimo. Yo tengo la enorme suerte de haber podido conocerlo, de haberlo conocido de tu mano. Y bueno, creo que lo has transmitido perfectamente en tu presentación. El Museo de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz es un ejemplo, creo, perfecto de ese museo en simbiosis, en unión con una población, con una comunidad portadora que damos fe desde el Ministerio, que desde luego vive y transmite su elemento del patrimonio cultural inmaterial de una manera con verdadera pasión, como nos habéis transmitido siempre desde Caravaca. Me ha resultado muy interesante también, no lo recordaba en este momento, y relacionado con el expediente de declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la importancia que concedéis a un elemento esencial en la fiesta, en la actualidad, como es el caballo. Sabes perfectamente que fue una de las cuestiones que en la realización la elaboración del expediente nos costó más el tema del los animales y su trato y la convención de 2003 es complicado, y vosotros demostrasteis de una manera fehaciente y absoluta el bienestar de los animales durante la fiesta, y me parece muy interesante que esa cultura del caballo esté reflejada en el museo. Por otro lado, es también muy interesante en relación a cuestiones que se han dicho ya en repetidas ocasiones a lo largo de este encuentro, lo mencionábamos en la anterior intervención de Emilio, esa disyuntiva, no disyuntiva, ese equilibrio frágil entre la fosilización y la evolución del patrimonio cultural inmaterial. Creo que vuestra fiesta, vuestro elemento, los caballos del vino, es un ejemplo perfecto de evolución que se puede rastrear perfectamente entre esa evolución desde una manifestación sagrada de bendición de productos agrícolas hacia, bueno, la festividad actual en el que la carrera, esa subida espectacular en la cuesta del castillo, tiene un papel absolutamente central en la actualidad. También los bordados y su evolución a lo largo de este último siglo, del siglo XX. Y muy interesante, por supuesto, el trabajo que hace el museo con los niños, con los menores, y la identificación de la población y la transmisión, sobre todo, de la fiesta en la población.
Sabes que te tenemos prometido nuestra asistencia en algún momento. Pandemias y otras circunstancias nos lo han impedido, pero esperamos podernos volver a ver en persona en breve. Ojalá, Juan. Te esperamos, por supuesto, también en la mesa redonda para que participes con nosotros. Muchísimas gracias, Juan.